Y así es la ruta de siempre, siempre nos toca bajar caminando. Y pues no, es como muy incómodo porque uno estar todo el día subiendo y pegar toda esa caminada, muy maluco. Pues la verdad, no, es que apenas llevamos, sí, por ahí que 15 minutos caminando, nos falta mucho. Y sí, pues en el momento tenemos pues lo de la concesionaria que nos pone el transporte, pero cuando no, nos toca caminar mucho por lo de la cuestión de que no hay vía todavía. Pues nosotros siempre bajamos por este lado porque para el lado derecho la curva es muy cerrada y puede que alguno de los pocos carros que lleguen a bajar no, pues, no miren y puede ocurrir un accidente, entonces mejor para este lado. Muchos peligros porque AP pues hace ya unos meses, por cuestiones de que no había transporte, pasó la tragedia en el Porvenir. Esta es la escuela del Porvenir. Acá estudiaba primaria, pero dejaron de asistir porque habían dicho que se iba a caer. Pero como pueden ver, no se ha caído. Esta es la cancha donde yo y muchas personas más venimos a entrenar. La escuela ya no está en muy buenas condiciones, por lo que se ha deteriorado mucho después de estar tanto tiempo sola. Antes pues no teníamos transporte, pero con los carros del suroeste pues madrugamos a poner la mano y nos transportábamos en ellos. Pero siempre es muy peligroso, ya que ahorita podemos ver que más abajito hay una gran soledad y pues uno meterse por ahí solo pues es como muy peligroso. Es muy solo, igual el camino es muy largo, el camino es muy largo, siempre queda muy lejos. ¿Qué tal tu día? Excelente. ¿Perdió materias? No, antes fuera perdió materias. Ah, muy bueno. No voy. Y sí, qué pereza esa reunión que va a haber ahora, ¿no? Se perdió. No, no, perdí, ¿ja? Por eso, entonces no da tanto susto porque no sabemos, pues sabemos que no van a dar más de nosotros.
Pero por la patada. Ay, no, yo quiero un mango. Si no hay cosecha de mango. ¿Cómo no? Oiga, yo hay flores, flores nada más. Y mangos también. No hay mangos. Ahorita había un pocotón allí arriba más rico. Por allí. Ay, 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 ay. Si veo un mango por allí, me la tiro en voladora. ¿Y ustedes trajeron ese perrito de la Albania? Sí, vino detrás de nosotros. Lo bueno es que ya la recta allí no se siente casi porque luego en un momentico bajamos. ¿No está cansada? No, pues usted está cansada porque usted viene de por ahí muy arriba, pero yo no. Está lloviendo. Se largó más duro, ojalá no llueva. No hemos llegado y falta mucho. Yo no puedo torcerme de esa forma. Ah, es que, qué miedo las piedras, parce. Bueno, se viene así. Es muy peligroso. Se va a alargar más duro. Y él está súper emocionado por mojarse. Me llama la alegría a mí. Me duelen los pies, parce. Bueno, pasemos rápido porque a mí esto no me gusta. Pero si el volado está para el lado que tú vas. No, bueno, los más míos a los dos lados. Pásame, dormida. Ay, no, pero eso a mí me parece muy peligroso y me da mucho miedo. Porque eran de no, ponerle bueno, más seguridad al volado. No, aunque organizaron mucho esa subida porque mire que había más. Había más piedras. Esa piña no estaba molestando antes, ¿verdad? Que esto que era pues normal. Y nunca se había venido. En lo del derrumbe no es que están metiendo mucho la mano pues para ver si acaban con eso rápido, pero la mejor solución es que organicen la vía para que así al menos nos transportemos en los buses del suroeste. El dolor en los pies, pero ya casi llego. No, siempre lo mismo. Eso cansa mucho. Vamos llegando al amargado Puerto Escondido. Después de unas horas de camino. Ay, no, pero en realidad estoy muy cansada. A ver, los pies, la espalda, la cabeza. A unos segundos de llegar a mi casa. ¿Cuándo será? No doy más.
después de unas horas de camino, pues ya llegué a mi casa. Entonces yo cuando llego almuerzo, por condiciones de una enfermedad de mi mamá, me toca organizar la casa. Luego me pongo a hacer tareas y ya me pongo a chatear porque casi no me gusta salir. ¿Normalmente cuántas horas es que te demoras viniendo hasta la casa? 2 horas y media. ¿Y cuando tienen transporte? Por ahí en 15 o 10 minutos bajamos. Pues hay que ser muy reales y hablar con la verdad. Con lo de la concesionaria y lo de la doble calzada, pues esto por acá va a quedar abandonado porque la carretera la van a montar por encima, mucho más arriba de esta, entonces esto va a quedar muy abandonado, ¿cierto? Pues la idea mía, si yo sé que yo voy a ser capaz de ser alguien en la vida, voy a tener, pues, voy a ser profesional en algo, yo voy a tener la oportunidad, pues, de tener algo económicamente, pues, bien. Llevarme a mi familia de acá. Pues, porque no le veo esto por acá progreso. Pues, uno todos los días es lo mismo, entonces no le veo progreso, entonces no.